A orar juntos en esta hora, vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Padre Celestial, hemos llegado al día jueves de noche de esta semana de oración. Gracias porque nos has permitido tener un tiempo tranquilo esta semana para venir, cantar, escuchar música como lo que acaba de terminar, tararear letras en la mente tan bonitas como este especial. Es tiempo de abrir tu palabra. Una vez más, Señor, suplicamos que a pesar de que somos muchas personas aquí y pueda haber muchas razones para distraernos, rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a concentrarnos en Jesucristo. Que quienes necesitan o necesitamos escuchar el mensaje de esta noche, podamos hacerlo con toda claridad y sin ninguna interrupción. Y que Jesucristo y solo Él sea levantado entre nosotros una vez más. ¿Cuánto te pedimos esto? Con gratitud y también con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. en una ocasión que estaba terminando de hablar acerca de noviazgo y matrimonio en una iglesia a lejos de aquí, cerca de allá, en un lugar que usted jamás conocerá. Dentro de las cosas que le decíamos a los muchachos era que era muy importante poner atención en la espiritualidad de la otra persona, la persona con la que vamos a unir nuestra vida, con quién íbamos a compartirla. Y entonces Sugeríamos que era vital, vital, que creyéramos lo mismo y que compartiéramos la vida con alguien que tuviera nuestra misma fe religiosa. Y entonces empecé a hacer mucho énfasis en eso. Cuando terminó el mensaje y terminó el culto, salimos. Yo acostumbraba, antes de pandemia por lo menos, pues despedir a los hermanos en la puerta de la iglesia. Y cuando pasó una hermana, me toma la mano. Y me aprieta, y entonces me jala, me dice, Pastor, venga, quiero hablar con usted. Yo me asusté, que, ¿qué habré dicho? Que la enojó, y cuando, pues, me acerqué, ella me dice: eso que usted dijo es mentira. ¿Qué parte es mentira? Eso de que hay que casarse con alguien de tu misma religión para que todo salga bien, eso es mentira, pastor. Y entonces entre lágrimas y ante mi sorpresa ella dijo, yo dejé a un novio que tenía que no era cristiano, por casarme con uno que estaba aquí y que lideraba, era el director de Sociedad de Jóvenes. ¿Y sabe qué, pastor? No, no sé. Me salió peor que el otro. Malo, con M mayúscula. Me engañó dos veces. Y aunque yo le daba el perdón y el perdón, finalmente se fue con otra persona y me dejó con tres hijos. Yo le rogaba y le pedía, por favor vuelve, acuérdate, tú eres cristiano, tú eres adventista, ven, nunca quiso regresar. Así que lo que acaba usted de predicar no es cierto. Miren mis hermanos, yo pues a lo mejor tenía mucho que decir, pero el momento no era oportuno. Busqué otro momento después, ya con más calma, cuando aseguraba que no me fuera a golpear la hermana. Pero me quedé pensando en lo que ella dijo. ¿Por qué? Hay personas que asisten a los templos, incluso crecen en ambientes religiosos, pero su vida y su conducta y su forma de conducirse pareciera que no hacen clic con la Biblia. Su vida es distinta, es diferente. Hay otras personas que llegan, incluso son bautizadas, están un tiempo en la fe, pero después desaparecen. Después de dos, tres años vuelven a aparecer y luego se van cinco y vuelven dos. ¿Por qué? Poco a poco empecé a entender una realidad muy interesante en esta vida, especialmente en asuntos espirituales. No todo el que está en un templo es cristiano. Y dentro del grupo de personas que se reúnen en un templo, hay personas que son simpatizantes. Es decir, les gusta, todo bien, pero no hay compromiso de nada. Otros son convencidos. Estos están más cerca. Porque están convencidos de que esto es bueno, están convencidos de que Dios es Dios, están convencidos de que Dios debe dirigir la vida, pero por alguna razón solamente están convencidos. Pero no están convertidos. Los convertidos son aquellas personas que han dejado de ser miembros de una iglesia para transformarse exactamente en discípulos de Jesús. Han sido transformados, algo les ha pasado. La pregunta esta noche es, ¿qué? A ver, pregúntale al de al lado, nomás por chismear un poquito sanamente. Pregúntale al de al lado, ¿eres convencido o eres convertido? A ver, pregúntale al de al lado. ¿Qué tú eres? ¿Cómo acuérdense cómo hay que contestarle al otro? No ande preguntando lo que no debe, dile sí. No pregunte lo que no debe. Pero es una pregunta que yo tengo que hacerme a mí mismo. Mire, es importante que seamos personas convertidas y espirituales, ¿cierto? Es importante, la pregunta es, ¿cómo se mide la espiritualidad? ¿Cómo sé si el muchacho con el que me quiero casar, cómo sé si yo soy espiritual? ¿Cómo sé? Miren, le voy a decir otra cosa que vi, no me haga demasiado caso, no es chisme, pero son realidades. Mientras estudiaba aquí, conocí personas que casi, casi se iban al cielo. Súper espirituales en su vestimenta, súper espirituales en lo que hacían. Todos los bandos de oración participaban, pero su vida en realidad, al fin de cuentas, era otra. ¿Cómo podemos saber si soy espiritual o no? Sea cual sea el asunto, el asunto espiritual gira en torno a la mente. Las cosas espirituales entran en juego aquí. Y cualquier cosa que ocurra que signifique que hemos sido convertidos, tiene que ocurrir aquí. Esta noche quisiera pedirle que usted esté muy despierto. Vamos a ir rápido a varios textos. Los vamos a poner en pantalla. No va a haber tiempo quizá que los busque porque la información está un poquito amplia. Pero por favor anote los textos, revíselos con calma. No pretendo presentar y decir qué es lo que ocurre en la mente de una persona cuando es convertida, porque ese es un milagro del Espíritu Santo. Solamente es una propuesta didáctica para poder entender mejor, de manera más clara, qué significa ser convertido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieren decir las personas que dan testimonio y dicen, Yo fui convertido por el Señor? Y usted dice, ¿pero qué es eso? Bueno, vamos a tratar de describirlo de una manera práctica. ¿Listos? Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Vamos a entrar en contexto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol habla de una batalla. Esa batalla no se pelea, como dije, en la iglesia, ni en el dormitorio, ni en la universidad. Esa batalla espiritual está aquí. Este es el terreno. Dios y su enemigo peleando por el control de nuestra mente. Cristo para elevarnos, su enemigo para destruirnos. Ese es el resumen de esa batalla. Ahora, ¿qué tipo de batalla es? Dice segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, atención, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted puede notar, hay algunas palabras clave, milicia, argumentos, conocimiento, pensamientos. La Biblia está diciendo que esta guerra está en la mente. La mente de una persona convertida funciona de cierta forma en particular los elementos de nuestra mente los más básicos los esenciales los que todos los eruditos aceptan tienen que funcionar de cierta forma para que nosotros podamos caminar conectados con el espíritu santo yo les voy a pedir a los muchachos que vengan aquí ellos traen unos letreros que representan esos, esos elementos que están en nuestra mente y voy a pedir que vengan por favor se coloquen aquí lo más espaciados que puedan y muestren su cartel. Las letras no están demasiado grandes, pero vamos a intentar un poquito más centrados. Un poquito más centrados, son varios. Muy bien. Aquí hay algunos elementos que funcionan y tienen su lugar en nuestra mente. Atención. Ahí están en desorden, pero vamos a tratar de ordenarlos un poquito. Tenemos sentimientos, pensamientos. Está la fe, que también se llama conciencia, ¿no? La contemplación, la razón, la voluntad. Son elementos de la mente. Dios ordena la mente de las personas para que funcione como es el ideal divino. ¿Cuál es el elemento que debe estar primando o los elementos que deben estar primando en una mente ordenada por Dios? Por supuesto a Dios no lo vamos a ejemplificar. Él es sublime, no le vamos a poner un letrero ahora. Pero Dios es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Después de Dios, sujeto a Dios, debe haber un elemento allí. Yo quisiera proponerles lo siguiente. La razón, y después otro más junto con la razón. La razón. La razón es un elemento que Dios ha puesto en nuestra mente que nos hace diferentes de cualquier otra criatura. Es lo que nos hace y nos conecta con la imagen de Dios. Nadie debe pensar que un cristiano no piensa. Al contrario. Dios es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Yo recuerdo como les dije que a veces mis compañeros decían, oye, ¿a poco eres cristiano? Sí, pídele permiso a tu pastor. A mí no me gustaba que me dijeran eso porque lo que me estaban diciendo es, tú no piensas, pídele permiso al pastor, ellos piensan por ti. Pero yo creo que eso no es verdad. La Biblia está llena de, de invitaciones de Dios a nosotros para usar la razón, la facultad que Él nos dio. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 30, 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros. ¿De qué he puesto delante de ti qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge. Usa tu razón, escoge. Esta versión del, del capítulo 1 de Isaías me encanta. Venid ahora y razonemos, dice Jehová. Razonemos. No quiero que me sigas como un borreguito que no sabe dónde ir y sigue nada más por seguir. No, razonemos. Usa tu facultad. Yo te la di. Por eso vienes a esta universidad, a ennoblecerte a través de la educación. La razón. ¿Dónde está mi amigo Razón? Venga. Él hoy se llama Razón. Salúdenlo. Díganle, hola Razón. Hola Razón. Ven, por favor. Razón. Es una facultad alta de la mente que Dios nos ha dado. Pero, atención, nadie se quede solo con la razón, porque nosotros los seres humanos somos finitos. Tenemos un límite. No sabemos todas las cosas. No podemos. El día que lo sepamos seríamos Dios, pero no somos. Entonces Dios nos ha dado otra facultad importante. Esta facultad, en este contexto espiritual, le vamos a llamar fe. La fe y la razón necesitan actuar juntas. Juntas. Mire lo que la escritura va a decir. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice el Evangelio de Mateo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas... ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Ese ojo no es este ojo, no. Es el ojo espiritual, es el ojo de la fe, como nos conectamos con Dios. La Biblia va a decir, pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. La razón y la fe deben trabajar juntas. Si quitamos a la fe, quítese por aquí fe, y solo vivimos con la razón lo que yo creo, lo que toco, lo que veo, entonces nos volvemos personas materialistas, frías. Pero si quitamos la razón y solo usamos la fe, entonces nos volvemos fanáticos. Y hacemos cosas que no razonamos. Por ejemplo, un líder religioso puede decir: Dios me ha mostrado que todos me regalen sus casas y me traigan las escrituras. Amén. Y si la persona no está usando la razón, ¿qué cosa va a hacer la persona? Aquí están las escrituras, indicación de Dios. Pero no. Tienen que trabajar qué cosa? Juntas. ¿Estamos bien hasta aquí? Juntos. La razón y la fe tienen que conectarse a Dios y estar sujetas a Dios a través de un elemento que esta noche le vamos a llamar contemplación. Este es un principio, un principio. La contemplación va a ir adelante. Significa que la persona con su razón y su fe contempla. Nosotros, queridos hermanos, este no solo es un principio bíblico. Nosotros nos transformamos en aquella cosa que estamos contemplando. Por eso es que cuando los esposos tienen muchos años de casados, hasta se parecen. Es así. A mí no me gustaban los caldos ni las lentejas. Pero mi esposa es de Tampico, puro caldo caliente. Y un día llegamos a la casa y dice mi, mi, mi mamá, ¿qué te sirvo, mi hijo? Dice mi esposa, unas lentejas. Y mi mamá brinca, a mi hijo no le gustan las lentejas. Y volteé a ver, mi esposa dice, ¿no te gustan? Mm. Ya me gustan, porque empezamos a parecernos de tanto estar contemplando. La Biblia lo va a describir de la siguiente manera: pues nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo qué cosa? Transformados. Cuando nosotros contemplamos a Dios, estamos siendo transformados. Y es muy importante que la razón y la fe, que la mente de la persona estén mirando con, constantemente a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en nosotros, no en nuestros defectos, y peor, no en los defectos del otro, en Jesús. Ahora sí, cuando estas altas facultades de la mente están bien ubicadas y bien dirigidas, entonces viene otra facultad importante. La voluntad, la voluntad es el centro de mando de la mente, él, la voluntad, díganle, o oh, la voluntad, la voluntad está sujeto a la razón y la fe. Sujeto, ah, es que no puedo. ¿Ha escuchado gente que dice así? No puedo, hija, pero date cuenta, ese novio tuyo te va a llevar a la tristeza, date cuenta, Pastor. No puedo. Pero ya te engañó 20 veces. Yo sé, pero la gente cambia. No puedo. Sí puede. Sí puede, pero no sabe que puede, porque lo que ocurre es que no sabe cómo funciona la voluntad. Pero es un regalo que Dios nos ha dado cuando se activa en la correcta orientación. Después sujeto a la voluntad. Bueno, déjeme hacer una paréntesis. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que él sujetó su voluntad a su Padre. Mire cómo la escritura va a decir de una manera preciosa. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dijo Jesús, aunque podía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi qué cosa, voluntad, sino la voluntad de quién, de quien me envió. Sujeto a la voluntad viene entonces nuestro amigo pensamientos. Ah, los pensamientos son datos y son información, pero no todos son correctos. Atención. Hay datos falsos. Pero por eso tienen que estar los pensamientos sujetos a la voluntad. Mire cómo la escritura lo va a decir. Derribando argumentos, lo leímos hace rato, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo qué cosa. Todo pensamiento a Cristo. Los pensamientos. Amigo, pensamiento. Tú no puedes vagar solo. No puedes. Las personas que dejan que sus pensamientos vaguen sufren muchísimo. Vuelan, los pensamientos son rápidos, vuelan y sufres. De pronto, por ejemplo, tu esposo no llegó a la hora que iba a llegar y tú eres bien insegura. No llegó, ¿con quién estará? Y tu pensamiento empieza a volar. ¿Dónde está? Seguro que está con la secretaria, esa secretaria, sí, ya decía yo, puro perfume barato. Deja que me la encuentre y la voy a cachetear, sí, y, la voy, y empieza. Pensamiento va, dispara, 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 vuela. Ya fue, la mató, la revivió, ya, ya pensó todo. Llega el marido y ya está enojada. Estabas con tu secretaria, ¿verdad? No, mi amor, es que el taxi no llegó. Mm. Pensamiento, vuela, vuela, vuela. Los pensamientos tienen que estar sujetos, no pueden estar vagando porque nos hacen pedazos. Ah. Me sonrió, no, no me sonrió. Le sonrió al otro, seguro ya lo quiere. Y a mí me desprecia, porque yo no soy de su clase. Sí, pues como yo no soy, yo no soy alto y él sí, y empiezas tu pensamiento. Yo soy la peor cosa, yo no debí nacer, el que nace para Maceta no sale del corredor, yo nací estrellado, otros nacen con estrella. Y ¡Ah! <laughs> Puro pensamiento, volando, destruyéndote. Pensamiento tiene que estar sujeto. Y finalmente viene una parte muy importante, que yo tengo que reconocer es muy importante, son los sentimientos. Los sentimientos nos hacen tener sabor de la vida. Sin sentimientos la vida sería muy triste, pero cuidado, los sentimientos no son fiables siempre. Porque los sentimientos, lo que se siente es, es, es muy movedizo, es movedizo, se mueve rápido. No siempre es confiable. Es un terreno movedizo. Y usted va a encontrar que muchas personas, cuando hablas con ellas, siempre dicen, es que siento que Dios no me perdonó. Es que yo siento esto, yo siento aquello, siento que acá, siento que allá. Pero no todos los sentimientos son reales. Y por eso tienen que estar sujetos. ¿Estamos bien hasta aquí? Mira lo que la Biblia dice, de, eh, hablando de sentimientos. El hombre de doble ánimo, es decir, el hombre que, que se guía por sentimientos, es inconstante en todos sus caminos. Hoy siento que quiero ir a la iglesia, hoy no siento nada, Dios. Hoy siento que estoy con Dios, hoy no siento que esté conmigo. Pero la Biblia dice, yo estoy contigo. Tiene que ver con la razón y la fe. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora mire, voy a pedirles que se recorran un poquito para acá. Mire qué importante es esto, un poquito más para acá. Pásele aquí. Y, y así enfrente de ellos dos. Un poquito unos pasos aquí. Fíjese bien. Esa es la forma en la que la mente trabaja conectada con el Espíritu Santo. Hay una buena y una mala. La mala es que cuando nosotros nacimos en un mundo de pecado, nuestra mente naturalmente no viene así. ¿Quieren ver cómo viene nuestra mente? Ahí le va, por favor muchachos, cómo viene nuestra mente. Ay, ay, ay. Así. La contemplación a Dios queda ya en las matutinas forzadas, si es que nos acordamos. Quien prima y quien reina son sentimientos. Usted pregunte a, las, a los jóvenes de hoy, salga a las calles y pregunte. Yo lo hice, ¿quién es Dios para ti? Es algo que puedo sentir. Y yo siento esto, y yo siento lo otro, y yo siento aquello. Hoy siento esto. Un día vino una persona lejos de aquí, cerca de allá, nunca la conocerán de verdad. Llega y me dice, Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. No, oh, pues eso es bueno. No, no tanto. ¿Por qué? Pues, mira, ahí le va. Yo quiero un consejo, pero por favor escúcheme hasta el final. A ver, dime. Me enamoré de una dama hermosa. No, oh, pues qué bueno. No, escúcheme hasta el final. Esta dama hermosa es casada. Y entonces me dejó mudo. Me dice, Pastor, antes de que empiece a sermonearme, ya sé lo que me va a decir. Y yo pensé, entonces, ¿para qué vienes, verdad? Pero me dice, mire, pero, pero espéreme, es que, es que yo siento. Que quizás sea la voluntad de Dios que yo la conozca. Ay, ay. Para ese momento ya se activa el protocolo, cara pastoral. A ver, continúa. Dice: Mire, lo que pasa es que ella es maltratada por su esposo. Su esposo, pastor, es un hombre malo, despiadado la golpea, la maltrata, la humilla, la pisotea, pero cuando ella está conmigo, es hasta estudiamos la Biblia juntos, pastor. Y yo he llegado a sentir y a pensar que Dios me ha enviado para redimirla. Cuando él terminó, yo casi le digo amén. Tan convencido, tan orientado, pero cuál era su problema? Él estaba filtrando su realidad religiosa a través de sentimientos y pensamientos. Yo siento, yo pienso. Y esa es la tragedia. Esta es la buena noticia. Cuando Dios toma la vida de una persona, hace un milagro en la mente. Por favor, escúcheme. Esta es una pálida representación de lo que Dios hace. Ni siquiera se puede explicar. Ese milagro lo hace el Espíritu Santo y se llama conversión. Pero si lo pudiéramos graficar, Dios a través de un proceso largo o corto, según tú lo permitas, va transformando la mente. Y la mente va cambiando y se va acomodando exactamente como estaba en el plan original de Dios. Y cuando la mente funciona así, entonces decimos que ahora la persona no es un convencido, ahora es un convertido. ¿Cómo funciona esto? Atención. Vamos a suponer que la mente de esta persona, bueno, una persona que tiene la mente así, de pronto es egresado de Montemorelos y se casa feliz y contento con la chica de sus sueños que conoció en la semana de oración. Ay, ay, ay. Y empiezan los primeros años emocionantes de matrimonio, pero luego algo pasa, ya no se sudan las manos, ya no hay emoción, las cosas van cayendo, de eso vamos a hablar mañana temprano. La cosa se pone triste. Y luego la chica que le decía, ¿cómo amaneciste, mi amor? Ahora ya es más fría, dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? Y ya después pasa el tiempo, ¿cómo amaneciste? A secas. Pero llegó el punto tan tenso que ahora le dice: ¿Cómo? ¿Amaneciste? Y él se siente solo, y se siente cargado, y se siente destrozado, y se siente, y va a la, a la iglesia y trata de cantar, y a todos dice: Feliz sábado, abrázame aunque sea, para que el anciano no se dé cuenta. Mm, pura hipocresía. Y vive sombrío. Y la esposa le dice: ¿Sabes que Ya no te soporto, ya no te quiero. Y él luchando con Dios, ayúdame. Y en su trabajo un día. Entra su secretaria. Y la secretaria entra y le dice algo más o menos así. Licenciado, perdónen mi atrevimiento. He notado que usted últimamente anda muy triste. Noto que trae una pena. Entonces el licenciado, que tiene mucho que no le hacen caso, dice, sí, sí traigo una pena. Y la muchacha, la secretaria, dice... Cuénteme, estoy para servirle. Yo les pregunto, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Este muchacho que es cristiano, que es buena gente, pero que está en un momento difícil, tiene una oportunidad, una tentación, después de esa propuesta y esa forma de sentarse de la secretaria, ¿cuál creen que se activa primero? ah, un paso al frente, jóvenes. Y entonces los sentimientos dicen, me dijo que está para servirme, qué bonito se siente. Y rápido su compañero dice, ay, ay, ay a ver, se siente bonito, vamos a hacer planes, invítala a cenar. Dile, y ahí está. Sí, la voy a invitar a cenar y después de cenar a lo mejor las cosas se ponen bien. ¿Cuánto tiene que tu esposa te rechaza? Etcétera, etcétera. No sigo porque hay niños y es horario familiar. Pero pensamientos va revolucionado. Y en eso está, camino a un adulterio franco, pero este es un muchacho espiritual. Su mente ha sido convertida. Cada mañana se levanta y lo primero que hace es contemplar a Cristo y pedir que Cristo guíe su vida. Entonces, cuando esos dos están haciendo planes rápido, la razón, la fe se activan y entonces razón dice ¡hey! hay peligro allá, voluntad ataca, voluntad dice ¡eh! vale, ¿a dónde va usted? y razón hace su función, tú eres un joven cristiano tienes dos hijitos en casa, le vas a arruinar la vida no es, no es momento de hacer esto, para atrás llevando sujeto todo pensamiento a Cristo y entonces este hombre retomando el control dice, señorita qué amable que está para servirme, eh, recuerdo que tiene 10 cartas que no me ha enviado, por favor sirva en eso. Pero si el muchacho no le funciona así la mente, si es la, los sentimientos, los pensamientos, los que están arriba, va a terminar fallando, destruyéndose a sí mismo, destruyendo a quienes ama, destruyendo a todo el mundo. Porque el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Que la mente funcione así es un milagro de Dios. Para terminar esta noche, yo les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala, siempre nos gusta así para acabar con lo bonito, ¿verdad? Va la mala. Ahí le va. La mala es que reordenar la mente es el asunto más difícil que existe. De hecho, aunque no me atrevo a asegurar, si sí puedo plantearles hoy con mucha convicción, de que solo existen dos formas de reordenar la mente. La primera es a través de lo que yo llamo los ladrillazos de la vida. Las tragedias, los golpes, los sufrimientos. Y la persona que tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y pegaba a la esposa y le pegaba a la esposa y le pegaba a la esposa y siempre la esposa, ¡ay, ah, ya no me pegues! ¡Cállate! que cállese! Un día llega a la casa y no encuentra a la esposa y no encuentra a los hijos. Solo hay una nota que dice, viejo, me cansé de maltratos, me fui con el vecino. Posdata, me llevé los ahorros. Ese día deja de tomar. Ese día que el hombre de bata blanca dice, usted sigue tomando y se muere. Ese día que la persona a la que nunca le dedicaste tiempo está en un ataúd. Ese día entonces la gente tiende a, reac a reacomodar sus pensamientos. Reacciona, busca un grupo de ayuda, busca un psicólogo, busca a alguien que le ayude porque entró en un ladrillazo de la vida. Esa es una forma de cambiar. Pero ahí les va la buena. La buena es que hay otra forma. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo le llamo esa parte el susurro de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por favor, no te confundas. No se trata... De levantarte en una decisión, no se trata de buenas intenciones, se trata de permitir que el Espíritu Santo haga una transformación en tu mente para que entonces no seas solamente un convencido, sino que puedas ser un convertido. Dile al que está al lado, sea un convertido en Cristo Jesús, dile al de al lado, pueden volver a sus lugares, muchachos. El apóstol Pablo un día terminó así, hablando de eso. Escribió un texto de la Biblia chiquitito pero profundo. Y me gustaría que usted pueda meditar en ese pasaje. Él explicó lo que significa. Que Cristo haga una transformación en nuestra mente. Yo no quiero, yo no puedo, pero tú sí, tengo miedo y me desespero. Pero tú no. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Cristo. Esa es la oración de esta noche. Que Cristo viva en nosotros y que haga esa transformación que tanto necesitamos. Habrá alguien esta noche que quiera decirle al Señor, Señor, por favor, transforma mi mente en una mente espiritual. Si usted quisiera pedirle eso al Señor, póngase en pie donde usted está, póngase en pie, si usted quisiera. Si alguien en las redes sociales está mirando esto, escribe en el chat. Es una manera de, de responder este llamado. Escribe, dame una mente espiritual. Por supuesto, refiriéndose a Cristo. Dame, Señor, una mente espiritual. Escríbelo allí. Ayer pasaron algunas personas al llamado. Varios muchachos me han dicho durante la semana, Pastor, nosotros nos queremos parar, pero nos da miedo tanta cámara. No las podrán apagar. No, no pueden. Ya me dijeron que no pueden. Pero no dejes que eso te detenga. Hay algunos de ustedes aquí, estoy convencido en Cristo, que necesitan ser bautizados como parte de ese proceso para ser transformados en su mente. El bautismo es el símbolo físico de una muerte y una resurrección. Y yo quiero invitar a alguien hoy que quiera decirle, Señor. Aunque haya cámaras, yo voy a ir al frente porque quiero ser bautizado y quiero que mi mente cambie. ¿Dónde estás? Ven aquí, por favor. Venga. 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 ¿Dónde estás? Ven aquí. Yo quiero ser bautizado, Señor. ¿Hay alguien? Venga. Este es un asunto de Dios. Y Él lo tiene en su control. ¿Hay alguien? Venga. Hoy sí voy a esperar un poco más. Gloria a Dios. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Ven, hijo. Ven aquí conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dame, Señor, una mente espiritual. Esa es la petición a Dios. ¿Hay alguien más esta noche? Venga. Este es el momento. Este es el momento. Ven. Tengo que orar, pero puede haber alguien más. Venga. Este es el momento. ¿Hay alguien más? Muy bien. Hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Bendidí. Donde usted esté en esta oración, gloria a Dios, hija. Venga. Siempre hay alguien más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De veras, los muchachos tienen miedo a las cámaras, pero ellos han vencido ese miedo esta noche. Y eso es bueno, porque eso será lo primero que van a vencer en sus vidas con el poder de Cristo. Si hay alguien más antes de orar, venga. Para esta oración vamos a dejar un tiempo al principio en silencio. Pídale usted mismo al Señor. Señor, dame una mente espiritual. Inclinemos el rostro juntos. Padre Celestial. Padre Celestial. No queremos ser. No queremos ser. Solo convencidos. Solo convencidos. Queremos ser convertidos. Queremos ser convertidos. No queremos tener buena información. No queremos ser buena información. Queremos vivir. Queremos vivir. Tu reino en nosotros. Tu reino en nosotros. Por favor. Por favor. Ordena nuestra mente. Ordena nuestra vida. Hay personas aquí. Hay personas aquí. Que lo necesitamos mucho. Que lo necesitamos mucho. Que vagamos por la vida. Que vagamos por la vida. Guiados por emociones. Guiados por emociones solamente. Y pensamientos negros. Y pensamientos negros. Oscuros. Oscuros. Que nos destruyen. Que nos destruyen. Que destruye a las personas. Que destruye a las personas. Que están alrededor. Que están alrededor. quienes más amamos. A quienes más amamos. Aquí hay personas, señor. Aquí hay personas, señor. Cuyas decisiones pues decisiones han causado mucho dolor a han causado otros. mucho dolor a otros. Pero esta noche. Pero esta noche. Clamamos a ti. Clamamos a ti, rogándote. Rogándote. Y tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu transforme nuestra mente. Transforme nuestra mente. La ordene. La ordenen. Para que podamos tener. Para que podamos tener la mente de Jesucristo. La mente de Jesucristo. Ayúdanos. Ayúdanos. Para que sea una realidad. Para que es una realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale a la que está al lado que tengas una mente espiritual.